Hola amigos de Nubody, ¿cómo están? Gabriel Mecot, cirujano plástico de Nubody, nuevamente con ustedes, contento de regresar con estos videos. Ha habido mucho trabajo, afortunadamente hemos tenido una gran cantidad de cirugías, gracias por la preferencia, y también hemos tenido una gran cantidad de interacción en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, y hemos decidido que vamos a estar intentando resolver algunas de estas preguntas, estas dudas, aquí en este canal. La pregunta de este momento, del día de hoy que vamos a hacer es: ¿entonces necesito ser fitness para poder inyectarme la grasa y tener una apariencia natural? La respuesta es no, no necesitas ser fitness. Obviamente esta pregunta hizo una gran cantidad de comentarios de gente que tiene un estilo de vida saludable, que hace ejercicio, que se puede dar el tiempo y la dieta para poder marcar su cuerpo, hacer ejercicio, tener glúteos firmes, etcétera. Pues evidentemente nunca va a ser la cirugía superior a eso. Jamás, jamás vamos nosotros a decir que la liposucción de alta definición, nuestro NUAPS y la lipotransferencia a glúteos va a ser superior a alguien que puede darse ese estilo de vida. Nunca. Sin embargo, habemos gente que nuestro estilo de vida no nos permite hacer ejercicio todos los días. Estamos desde la mañana, nos levantamos, llevamos a los niños a la escuela, vamos a trabajar, tenemos un pequeño lapso de tiempo, comemos lo que está a nuestra disposición, lo más sano posible, seguimos nuestro trabajo, el tráfico de regreso, llegamos a las 9 de la noche y la familia, los pendientes, hay que convivir con la pareja, atender a tus hijos. Entonces, no toda la gente puede darse ese lujo de hacerlo. ¿De qué es posible y eso no es el tema de este video. Pero para todos aquellos que no tienen esa posibilidad, existe la lipoescultura, la lipotransferencia. Entonces nosotros vamos a poder llevar grasa quitándola del abdomen, quitándola de la cintura y poderla llevar a cadera y a glúteos. Para aquellos que quieren ser fitness o que quieren tener una apariencia atlética, definitivamente si la tienen nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque va a ser una piel más contraída, vamos a tener algo de grasa y entonces con esa grasa nosotros vamos a quitarla, definir el six pack, quitar en la parte central, laterales, las partes transversales, incluso podemos marcar los oblicuos aquí a nivel de la ingle y posteriormente toda esa grasa prepararla y llevarla a la porción de la cadera y los glúteos. ¿Qué tan redondos? Como lo quieran los pacientes. Mujeres normalmente quieren algo más redondo, aunque cada vez más he visto que las pacientes que tienen este estilo de vida o que intentan tener ese estilo de vida prefieren una cadera más delgada, que incluso se le vea una pequeña depresión a nivel de los glúteos para que se vean los glúteos firmes. Eso se puede hacer con liposucción. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí en Nubody es marcamos todos los músculos del cuerpo de la paciente, tenemos conocimiento, somos cirujanos plásticos certificados, tenemos conocimiento de la anatomía y entonces nosotros definimos todos esos músculos. Vamos a quitar la grasa que hay donde no tenga que haber y vamos a colocar la grasa en los glúteos sobre el músculo. Eso es bien importante. La región glútea tiene tres componentes que son los músculos glúteos, que son tres. Estos vienen desde el nivel de la cadera y se insertan a nivel de la pierna. Sobre ese músculo nosotros vamos a estar inyectando la grasa, recreando el volumen que dan los músculos cuando están hipertrofiados, que es cuando están crecidos. De esta manera nosotros no estamos simplemente intentando llenar grasa e inflarla como si fueran dos balones. Vamos a dar una silueta que se ve exactamente sobre el glúteo y la gran ventaja que tenemos de estar inyectando grasa sobre el músculo es que cuando el paciente camina, hace fuerza, contrae sus músculos, se va a mover la grasa sobre ese músculo y va a ser extremadamente difícil que alguien se dé cuenta que esto es grasa que se injertó de la cintura a la cadera. Entonces, no es necesario que los pacientes sean fitness, siempre va a ser mejor, pero pacientes que tengan más gorditos, una forma, no tengan ejercicio, nosotros vamos a intentar ayudar a que esa silueta que se logra cuando alguien hace ejercicio, podamos por lo menos insinuarla o marcarla con una lipo HD cuando el paciente así lo desee. Definitivamente habrá más comentarios, espero que los dejen aquí. Vamos a intentar contestarlos todos. Y quiero enfatizar,
jamás vamos a decir que el hacer ejercicio y hacer buena dieta y tener unos glúteos musculosos y firmes es inferior a hacerlos con la cirugía. No, pero sin embargo, si tú no puedes tenerlos y tu estilo de vida no te permite, tenemos a la cirugía para poder ayudar. Estas y otras más preguntas aquí abajo en nuestro canal y les juro que poco a poco estaremos intentando contestar una a una en videos cortos y evidentemente sobre las ligas y todo el blog que se forma debajo de este. Nos vemos en el próximo video y hasta la próxima.